Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Arranca Revirados una vez más en esta ocasión. Un Revirados de jueves, un día que parece ser que no vamos a tener tanta agua como los otros días y particularmente ayer. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, muy bien. Muy buenos días, Richard. Muy buenos días a toda la gente que está del otro lado de la señal de TTV y que nos mira al mediodía en Somos Posadas. Como decís vos, arrancó un jueves caluroso con altas temperaturas y despejado. Así que vamos a ir viendo en el transcurso de esta mañana, en el transcurso de este día, cómo se van moviendo las nubes y qué es lo que pasa con la lluvia que se esperaba hasta todo el fin de semana, supuestamente. Vamos a ver qué pasa. Todavía falta para eso. Lo que sí les podemos contar es que hoy, por ser jueves, nos visita nuestra compañera de la redacción del Diario del Territorio, Agustina Rela, que viene a contarnos algunas actividades como para hacer este fin de semana y, bueno, la semana que viene en cuanto a temas culturales tiene que ver. Se suma a este tema de eventos, actividades para hacer, espacios culturales, Mili Ferreira, con una nota al organizador de Residentas, un evento que se viene muy pronto, muchas mujeres haciendo arte, y las Mili, una nota, te lo cuentan hoy. Bien, y también nos va a presentar hoy su pensamiento acerca de lo que está sucediendo en la actualidad y particularmente lo que tiene que ver con la política. Estamos hablando del doctor Reiner, que se vuelve a presentar aquí en los estudios de TTV. Gerardo Schaffer va a estar con lo último de lo último en tecnología. Meme Mío va a estar acá en el piso hoy. En estos momentos vamos a informar con los principales títulos que aparecen hoy en la tapa del diario El Territorio. Y en pantalla la tapa del diario El Territorio el día de hoy, jueves 12 de noviembre del 2015. Fue horrible cómo el agua arruinaba todo. Silvana Ramírez tiene 5 hijos. Una pared de su casa se derrumbó por el desborde del arroyo Tuichá. Y ahí la vemos a ella frente a lo que quedó de su vivienda. Más títulos que tienen que ver con lo que fue el temporal de esta semana. Rescatan a 2 adolescentes. En el arroyo Garupá, el alerta meteorológico sigue y piden precaución. Misiones se moviliza para ayudar a los afectados. Más títulos en la tapa del día de hoy. Procesan a maderero por almacenar droga. Alquilaba el aserradero donde hallaron marihuana en jardín. Y estamos hablando de Carlos Garay, de 55 años, que fue detenido hace 6 meses al hallarse casi 2 toneladas de estupefacientes ocultas entre tirantes en el establecimiento que arrendaba. Tomaron de rehén a una familia en violento asalto en Andresito. Se tirotearon con la policía y hay un detenido. Y lo vemos en imágenes también a Mascherano, porque hoy en las eliminatorias Rusia 2018 va a ser una noche clásica ante Brasil. Te lo cuenta el suplemento Más del día de hoy. Zonal Sur, fieles se preparan para peregrinar rumbo a Loreto. Saldrán el sábado los fieles de Candelaria que prevén llegar al santuario este domingo. Esta es la tapa del diario El Territorio, los principales títulos. Al diario te puedes comunicar por WhatsApp, te lo recordamos, al 3764-747773. Seguirlo en su versión digital que se actualiza constantemente y tiene Twitter y tiene Facebook. Y mientras estás acá con nosotros en territoriotv.com.ar, puedes ir sintonizando Radio Activa, la radio del territorio que está en la 100.7. Las consecuencias que dejó la tormenta esta semana en la provincia de Misiones fueron realmente muy importantes. En la zona centro, particularmente en la ciudad de Oberá, hay 450 familias afectadas que fueron situados en distintos lugares como para ser atendidos por la municipalidad y, bueno, Defensa Civil. Estas torrenciales lluvias que se dieron en la cuenca del arroyo Tabaí, que nace en Campo Viera, dejaron una marcada creciente en los altos del predio municipal, que en la mañana de ayer lucían como una sola masa de agua que hizo desaparecer las tradicionales cascadas de este atractivo turístico que, por supuesto, no está habilitado para su visita en este momento. Otras cosas sucedieron en otras localidades, como por ejemplo en San José, donde 100 familias se vieron damnificadas por el desborde del arroyo Pindapoy. En Candelaria, 4 menores fueron rescatados del arroyo Garupá. Estaban siendo arrastrados por la corriente de agua y lograron sostenerse por ramas para pedir auxilio a los gritos. El tabaco es el principal cultivo afectado por el temporal.
Más noticias el día de hoy. Hay novedades con respecto al juicio que se lleva adelante en el caso de represión del 2001. Heridos de bala en este caso y se están pidiendo, ahora viendo imágenes, una condena de 15 años de prisión para el policía Orlando Oliveiro. También penas de 12 años de prisión e inhabilitación para los demás efectivos de la Policía Federal que participaron de ese operativo durante el ocaso del gobierno de la Alianza. Se trató de las conclusiones del primer alegato por parte de las querellas que integran la acusación en el proceso en el que se encuentra en el banquillo el exsecretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa, Enrique Matov, entre otros funcionarios, además de otros 13 policías. Fueron dos de los heridos de bala en el marco de esta represión del 20 de diciembre que están siendo representados y para esta audiencia de hoy está previsto que comience el alegato de justamente la querella unificada representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Bueno, otro de los temas que también se encuentra en la tapa del Diario del Territorio tiene que ver con el enfrentamiento que tendrá la Argentina con Brasil en el día de hoy a las 21 horas en el Estadio Monumental. Se enfrentan dos seleccionados y bueno, el argentino que no tendrá la presencia de Sergio Agüero, no tendrá la presencia de Carlos Tevez, ni tampoco la de, por supuesto, Lionel Messi. Será un partido entre dos seleccionados que arrancaron con dificultades estas eliminatorias, ya que ambos empezaron perdiendo 2-0, Argentina por su lado con Ecuador y Brasil con Chile. Luego los de Martino rescataron un 0-0 de Paraguay y los de Dunga vencieron 3-1 a la modesta Venezuela. Más allá de cómo hayan empezado ambas selecciones estas eliminatorias para Rusia 2018, sabemos y lo sentimos los argentinos a este como un clásico importante. Argentina que el próximo martes también enfrentará a Colombia en otra seguidilla por las eliminatorias de Rusia 2018. Bueno, y queremos recordar que también hoy vamos a tener la visita de María José Bilbao. Ella es encargada del Cine Club de la Biblioteca Popular Posadas. Y que, bueno, al margen de que todas las semanas hay proyecciones de películas, viene a hablar aquí hoy acerca de lo que será una sede del Bafici, del Festival de Cine de Independiente de Buenos Aires, que se va a realizar este fin de semana. Así que, bueno, no se van a perder lo que va a ser parte de la agenda de este fin de semana con María José Bilbao. Exactamente, el jueves de agenda le estamos sumando protagonistas nosotros, así que la invitada del día es María José Bilbao. Y antes de irnos a una pausa, por supuesto, vamos a hacer un recorrido por Twitter para ver qué es Trending Topic en este momento. Bueno, tiene que ver con el director técnico del seleccionado. Martino, la cuerda floja, necesita de una victoria. Sin Messi y con Martino, nos vamos al carajo. Ya piden la cabeza de Martino, van tres fechas. Al Coco Basile se lo bancó media rueda de eliminatorias, ¿no? Si van a sacar a Martino para traer de nuevo a Bielsa, no me gusta. El Cholo Simeone o Bianchi. Ya están pidiendo reemplazante de Martino. La FIFA aprueba 5 candidaturas y examinará la de Platini más tarde. Esto tiene que ver con otra de las informaciones que se están conversando bastante actualmente en Twitter. Solo a fin de enero se estudiará la candidatura de Platini a la presidencia de la FIFA. Para ser más preciso, la FIFA eligió quiénes serán los 5 candidatos que buscarán en el sillón que deja vacante Joseph Blatter. La sorpresa de este listado pasa por que quien parecía uno de los principales postulantes a dirigir la organización quedó afuera por no pasar el test de integridad. ¿Te das cuenta que eres pobre? Es uno de los hashtags que también es trending topic. ¿Cuándo? Cuando le echas agua al shampoo para que se haga más y terminás gastando todo porque se derrama. ¿Te das cuenta que eres pobre cuando todas las noches tienes que hacer el amor varias veces para no poder pagar la calefacción? Un lugar donde hace mucho frío, obviamente, ¿no? ¿Te das cuenta que eres pobre cuando juntas los restos de jabón para hacer uno y así poder bañarte? No puedo dejar de pensar que solo faltan semanas para las vacaciones. ¿En qué no puedo dejar de pensar? Otro hashtag que es trending topic. No puedo dejar de indignarme con la prensa que tiene Tevez. ¿Por qué? No puedo dejar de tener ganas de volver a Bariloche. Ay. Bueno, de esto están hablando varios usuarios de Twitter, que ellos definen lo que les parece o no les parece. ¿Cómo usamos el término pobre, no? Bastante complicado eso en realidad.
Y nosotros seguimos. No hay estadísticas como no. Para saber quién es pobre no, y quién. Es bastante complicado. Y quién no. El uso del término ya de por sí es bastante complicado, así que si hay que sumarse a un trending topic, sumate a otro, por ejemplo el de Martino, que es uno de los protagonistas de Twitter en esta jornada, y por eso nos vamos a despedir con él en conferencia de prensa hablando sobre el partido de hoy. Yo lo que creo que es un partido donde el saber atacar nos va a permitir tener menos dificultades defensivas. Las características de nuestro ataque van a determinar si nosotros sufriremos más o menos en las salidas rápidas de Brasil. Y después, evidentemente, cuando vos jugás contra equipos que tienen, insisto con esto de equipo, con selecciones que tienen este nivel de jugadores, evidentemente los recaudos hay que tomarlos. Hoy hay un montón de rumores dando vuelta. ¿Tienen que ver con la política? ¿Tienen que ver con qué? No creo que tenga nada que ver el año político. Sinceramente, creo que es una situación que se viviría de cualquier manera. Tenemos tantas ganas de seguir con Revirados como Martino tiene ganas de ganar con la selección. Así que ya volvemos después de esta pausa. Seguimos haciendo Revirados y bueno, queremos añadir más información respecto de lo que fue el temporal de esta semana. Hay 200 tabacaleros afectados en estos momentos y la cifra podría incrementarse en los próximos días debido a que la zona centro, donde hay una parte importante de productores de tabaco, fueron afectados por el temporal. También se cuenta que hay unos 25 productores, agricultores que están aislados en estos momentos por la crecida de un arroyo que se llama Gameliña, que está entre Aurora y Santa Rita. Fue la crecida tal del arroyo que quedaron aislados de la ruta más cercana, que es la ruta costera 2. Así que bueno, son algunas de las consecuencias que todavía se sienten esta semana en el interior de la provincia de Misiones. Hasta el día de ayer se habían hecho 10 denuncias de productores que habían perdido el 40% de su producción debido al temporal, información que se está actualizando en el territorio digital. En esta vuelta de página lo que vamos a hacer es seguir un poco más de cerca de la agenda cultural para tener en detalle qué cosas hay para hacer aquí con la columnista de los jueves, Agustina Arrela, desde la redacción del diario El Territorio. Bueno, muy buen jueves para todos, volvió el sol, así que volvemos a salir a la calle, un montón de cosas que hay para hacer este fin de semana, si quieren les voy contando. En el marco de la Semana del Niño se van a hacer un par de eventos que tienen que ver, digamos, con atracciones para los chicos. ¿Ustedes para la Semana del Niño no era en agosto? No, claro. ¿Por qué la Semana del Niño? ¿Por qué la Semana del Niño? Porque el 20, ahora de noviembre, es el Día Universal de los Niños, según la ONU. La ONU festeja este día en conmemoración de lo que fue, digamos, la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Entonces, por esto, en este marco, es el Día Universal de los derechos del niño, que no solo es para, digamos, para recordar cuáles son los derechos de todos los chicos, para tener en cuenta, digamos, todo esto, sino también para celebrar los avances que hemos tenido en la materia. Y bueno, como queremos celebrar, en este marco se da una obra de teatro que viene del Teatro Nacional Cervantes, que viene acá a Posadas hasta este fin de semana en el Centro del Conocimiento, que se llama Los Caminos de la Memoria. Uh-huh. Esta es una obra que cuenta, digamos, relata el camino de dos viajeras que vienen de distintos lugares, que son Lunares y Rayas. Obviamente es una obra para chicos. Y bueno, vienen de lugares diferentes, enemistados. La historia de lo que trata de hacer es contar, ¿no?, que siempre se puede ir un poco más allá, que hay diferentes caminos, que se puede cambiar, que esto es importante. Y digamos que la función de culturas también es posible, dialogar con el otro. Así que para que los chicos aprendan, y quizás los grandes un poco también, porque todavía nos falta aprender en este tema, podernos relacionar más y sin enemistades, está la obra de teatro que se llama Los Caminos de la Memoria. Va a estar hoy, jueves, en el Centro de Conocimiento a las 15 horas. Mañana viernes está bien tempranito en la mañana, así que los chicos por ahí, si quieren verla, van a tener que madrugar a las 9:30 de la mañana, hasta que llegar al Centro de Conocimiento, por ahí tienen que ir un poquito antes. Y bueno, obviamente es con entrada libre y gratuita, como son los eventos ahí. Bueno, y el último día es el sábado, que va a estar a las 18 horas.
Así que ya saben, hoy a las 15, mañana a 9:30 y el sábado a las 18 horas esta obra de teatro que viene del Teatro Nacional Cervantes, así que también es una buena oportunidad para ver lo que se hace en otras partes del país. Que debe ser bueno, ¿no? Porque realmente toda la producción que se hace en el Teatro Nacional Cervantes es de muy buena calidad, hay que decir la verdad. Exactamente, así que no, que esté en remodelación ahí constante, el teatro no siempre pasaba y estaba con todos los andamios. Pero la producción que tiene sí es muy importante, así que es una gran oportunidad para ver cosas que vienen de afuera y también para que sigan viniendo, obviamente, ¿no? Bien. No, lo que no quita de que las demás producciones de otros lugares también sean buenas. No, obviamente, Digo es que si viene el Teatro Nacional Cervantes, generalmente siempre es muy bueno. Bueno, mirá cómo te hago. A ver, vuelta a la página. Literal. Completamente literal. Porque de los niños chiquitos nos vamos a todo el power del metal, porque se viene el Saltos Metal otra vez, este evento, que esta es la octava edición, ¿no? Este festival que se está haciendo desde el 2008 en una de las cunas del metal misionero y también da la casualidad, ¿no? Que es mi hogar, que es Jardín América. Van a estar todas estas bandas, más de 20 bandas más o menos va a haber. Es ahí obviamente en el Salto Tabaí, esto va a ser el viernes y el sábado. El viernes arranca a las 20 horas, que va a abrir Blast Ray, la banda de Iguazú. Y el sábado a partir de las 18 horas. Las entradas salen 50 pesos y vas los dos días, te quedás acampando en el Salto, aprovechás para quedarte ahí y disfrutar de la naturaleza. Este festival, como te digo, es la octava edición y va a haber bandas de todos lados. Vienen 5 bandas de Buenos Aires, como Against, que creo que tenemos un video para ver, si quieren escuchar un poco. Va a haber, obviamente, tenemos new metal, thrash metal. ¿Se escucha? Sí. Espectacular. Bueno, ahí escuchábamos un poco de Against, esta banda que viene de Buenos Aires. También va a estar Del Infierno, Arsénica, que también son de Buenos Aires. En total son 5 bandas de allá. También va a haber bandas locales, las bandas que vienen hace muchos años, como son Infección Crónica, que ya es una marca registrada de Jardín. También Punto Muerto. Va a haber bandas como también de Encarnación, Curé Añá. Va a estar Gnosis de Iguazú. Bueno, va a estar todo el metal, como te digo, ahí. De hace varios años que viene este festival y se juntan todos los metaleros de la provincia y un poco más allá. Todos los que quieran disfrutar de este estilo de música, que está buenísimo, pueden ir ahí viernes y sábado en el Salto Tabaí de Jardín América. Bien. Perfecto. Con Infección Crónica, que es una de las bandas tradicionales del metal misionero, sin duda alguna. Sí, es como la promotora de todo lo que fue este evento. Y la última cosita que les dejo, a los que les gusten los autos, las carreras, este fin de semana está el Turismo Nacional acá en Posadas, vuelve a la Tierra Colorada, así que van a estar todos los autos de la clase 2 y la clase 3 el viernes o el sábado, a ver, vamos a chequear. El viernes a las 11:30, así muy tempranito, arranca el entrenamiento y a las 4 es la clasificación, a las 4 de la tarde. A las 19:30 va a haber una presentación en el cuarto tramo de la costanera del Gran Premio 1000jugadas.com y recuerden que hay 20% con el club El Territorio para comprar las entradas. Así que bueno, este es el retorno del Turismo Nacional a la provincia, a Posadas. Van a estar todos los corredores conocidos de acá, locales, como Juanpi Pastori, Carlitos Okulovich, obviamente, Tulio Badaraco, Claudio Viana, Juanpi Koch y muchos más, todos los misioneros, Matías Rossi, va a estar también gente del Turismo Nacional que viene liderando digamos el ranking. Así que va a estar buenísimo para todos los que les gusten los autos. Pueden ir ahí al autódromo de Posadas a ver la clasificación a las 4 de la tarde, a ver tempranito el entrenamiento, lo que quieran, este fin de semana acá en Posadas. Bueno, muchas gracias, Agustina Rela, entonces, con una agenda de lo que hay para hacer durante este fin de semana. Eso, y bien bueno, variada la agenda. Muchas gracias. Un poquito de tiempo, un poquito de todo. Así que bueno, los espero hasta el jueves que viene. Gracias, Abu. Hasta el jueves que viene. Espero que hayan estado atentos todos los pisteros de la provincia de Misiones. Les gustan mucho los autos, tienen mucha convocatoria a estos eventos, pero no tanto como el Rollero de Noticias.
Vamos entonces con la primer noticia del Reviro de hoy. Ayer, yo espero que ya se hayan recuperado de lo que fue la jornada, porque se conmemoró el Día del Cornudo. La fecha especial se originó en un pueblito italiano y allí cada año se hace una fiesta para homenajear a San Martín de Tours, el patrono de los que sufrieron una infidelidad. Por otra parte, los amigos más cercanos y los familiares de los cornudos aquí en Posadas organizaron una fiesta para agasajarlos a todos. Los invitaron a un club, pero cuando los cornudos llegaron no había nada. ¿Por qué? Porque los engañaron, obvio. La cara de desilusión de cuando entrabas. Más noticias de nuestro Reviro hoy. Durante un partido de fútbol, un santafesino sufrió una fractura de tibia. Fue operado, pero dos meses después tuvo que ser internado nuevamente. Y en su herida encontraron un guante de látex que había sido olvidado ahí por los médicos en la cirugía anterior. Los cirujanos se defendieron diciendo que en realidad el golpe fue tan, pero tan profundo durante el partido de fútbol que sin duda alguna el guante ese debe pertenecer al arquero del equipo contrario. Seguimos con más noticias. Un ex taxista compró la pintura de Modigliani desnudo a un valor de 170 millones de dólares en una casa de subastas en Nueva York. Este es el segundo cuadro más caro jamás vendido en la historia del arte. Pero lo misterioso de todo fue encontrarse con que un taxista es millonario y además es chino. Le preguntaron cómo pudo haber hecho su fortuna. El chino dijo, tiene moneda. No te entiendo. 114, 8, 9. No entiendo lo que dices. 18, 14, 8. Bueno, Mucha gracia. Y sigue siendo noticia, pero hoy del Reviro. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Estado argentino a revelar el acuerdo secreto que hizo YPF con la petrolera estadounidense Chevron en el yacimiento Vaca Muerta. Los documentos secretos revelarían que Vaca Muerta en realidad sería, bueno, y estaría recibiendo una autopsia en el Área 51 de Nevada, Estados Unidos. Y la última noticia así de nuestro Reviro hoy, el Papa Francisco insistió ayer en rechazar todas las tentaciones de poder, prestigio y dinero. Todas estas declaraciones se dan en el medio de una resistencia interna a las reformas que impulsa el Papa en el Vaticano. Los cardenales se mostraron reticentes ante las nuevas ideas del Papa porque lo que hace el Papa Francisco es impulsar reformas en el Vaticano. Y entre esas reformas la idea es poner un gimnasio por cada iglesia. Nosotros insistimos con esta parte del programa porque también necesitamos reformas, reformas de gente de este equipo después de verlos en cámaras de seguridad. Una cámara de seguridad acerca de la vida de Julio Lovato, quien se reúne con todos sus sobrinos en la siguiente imagen. Ay, qué tierno, ¿eh? Qué tierno. Más tierno va a ser que vos te quedes ahí enganchado y vengas con nosotros al bloque que sigue de Reviados. Bueno, para sumar, ¿qué más hay para hacer este fin de semana? Tenemos más en esta ocasión con las mil y una notas. Mili Ferreira estuvo en la calle, les adelanté, el 20 de este mes de noviembre van a ser las residentas y te cuenta de qué se trata este evento. Fabián Greco, que es el organizador del evento que se viene Residentas. Contanos de qué se trata este evento. Hola Mili, ¿cómo estás? Bueno, Residentas, 100 mujeres haciendo arte en vivo. Es un evento novedoso para Posadas, uh-huh. Lo vamos a hacer en el King Multiespacio, es un lugar que se va a inaugurar ahí en López y Planes, en la esquina de Corrientes, donde van a haber 100 mujeres artistas y la gente va a entrar como una gran varieté, donde van a poder empezar un recorrido con muchas sorpresas, diferentes rubros, donde va a haber fotografía, pintura, actrices también, DJs,
algunas disciplinas como el tai chi, fitness y muchas, muchas sorpresas. Mucho, o sea, baile también. Estas 100 mujeres se encargan de cada uno de estos sectores que vos estás mencionando. Exactamente, sí. Cada una con su actividad, exponiendo, mostrando artísticamente, culturalmente lo que realizan. Y también queremos mostrar lo que es el power femenino en cuanto al arte en la ciudad de Posadas, que por ahí, no digamos que está relegado, pero sí por ahí no tienen tanto espacio como deberían. Claro. Decime, ¿a partir de qué nace esta idea? La idea nace a partir de una reunión en un lugar que se llamaba Bar Café. Estaba con unas amigas en una mesa y la dueña del lugar nos dice que quería que hagamos un evento, y cuando me di cuenta, en la mesa eran todas mujeres artistas. Entonces les digo, ¿por qué no hacemos un evento con ellas? Que eran 5 o 6 mujeres. Y ahí comenzó, y se fue la primera edición, en 2011 creo que fue esto. Y esta es la segunda edición en un espacio nuevo. Realmente es increíble, son 6 espacios increíbles con balcones y demás, y cada espacio lleva el nombre de un ícono o un símbolo de la cultura latinoamericana, como Chabela Vargas, Tita Merelo, Isabel Sarli, María Félix, Alfonsina Storni, Lola Mora, etc. Claro, todas grandes referentes de algún punto del arte, ¿no? Exactamente, y bueno, queremos que las chicas, las locales, estén ahí presentes, estén mostrando lo suyo. Hay artistas muy reconocidas y otras artistas que no son nada reconocidas, que están comenzando recién. Claro. Y la idea es darle un lugar. Ahí. Impulsarla también en lo que hacen. En lo que hacen en cuanto al arte, y que tengan un espacio también como esto. Es un espacio como de promoción de las artes. La gente se va a encontrar con un evento muy diferente, con entrada libre y gratuita, y donde va a poder acceder a degustaciones y la posibilidad de tener esta cosa multiartística desde todos los rubros, desde todos los sectores. Y muchas sorpresas que prefiero no adelantar todavía, pero es para que la gente vaya y que descubra. Invitamos a descubrir el evento, a llegar, a recorrerlo, a encontrarse con los artistas y a ir descubriendo cada cosa que van encontrando en el evento. Bueno, Fabián Paniagua, entrevistado por Mili Ferreira para un evento que será este fin de semana y en el que también va a estar presente Rocío Rodríguez y la propia Mili Ferreira. Vamos a estar las dos, sí, cada una ocupando un espacio y haciendo una especie de guía, contándote qué es lo que hacen cada una de estas artistas que vas a estar viendo en acción y de las que vas a estar viendo sus producciones inclusive, nos vas a encontrar a nosotras también. Bueno, y le presentamos a nuestra invitada, una mujer, casualmente, ella es María José Bilbao, referente de la Biblioteca Popular Posadas y particularmente de lo que es el Cine Club. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos por acercarte a los estudios de TTV. Y bueno, tiene que ver con que la Biblioteca Popular Posadas es, a partir de este año, por qué no decirlo, sede del Festival Internacional de Cine de Buenos Aires, el BAFICI, que bueno, comienza sus actividades esta semana. ¿Toda una emoción para el Cine Club, María José? Totalmente, totalmente. La verdad que mucha emoción, mucho nervio, y vamos a ver cómo sale la cosa a partir de mañana. ¿Cómo surgió esta, no la idea, porque por ahí la idea estaba latente hace un tiempo, pero la conexión y hacer efectivo, digamos, este evento acá y que se genere este espacio? Por suerte fue una cosa así muy amable de la gente del festival, que nos dieron toda la mejor onda, hicimos el contacto y nos dijeron encantados de la vida, Posadas es una sede que nos interesa. Siempre lo habían pensado, nunca lo habían realizado, nunca tuvieron la posibilidad, y la verdad que fue todo muy fácil, muy, muy dinámica la relación con ellos, y bueno, ahí estamos, vamos a ver. Lo importante de esta primera realización de la Biblioteca Popular Posadas como sede del BAFICI es que van a estar presentes un par de directores de películas que se van a proyectar. Sí, parte de la organización del festival lo que hacen es ofrecerte la presencia de los directores de las películas que se van a presentar, los que podemos, los que coordinamos, los que tratamos de encontrarle la vuelta para que puedan venir, y vienen dos de los directores, que son Pablo Coronel, sí, y Julián de Angiolillo, a presentar sus películas, que van a ser el sábado a la noche y el domingo a la noche presentando sus películas y después en la fiesta. ¿Cuáles son las películas, te acordás, que van a ser presentadas por estos directores? Sí, arrancamos mañana viernes con una película que se llama La princesa de Francia, que lo bueno, para nosotros lo bueno, es que el director de fotografía, Fernando Loquet, que es un chico de acá, así que bueno, mucha gente lo conoce, mucha gente va a ir a ver la película, su mamá va a ir a ver la película. Seguro, su mamá va a estar. Queríamos que él esté, bueno, no va a poder estar porque está grabando justamente ahora lejos, y nos dijo, no, lástima, no puedo llegar, pero bueno,
Después vamos a pasar una que se llama Idilio, que es, bueno, esta es justamente la princesa de Francia con la que arrancamos mañana a la noche. Y después vamos a pasar algunas películas internacionales. Vamos a tener una de Corea del Sur, una brasilera y una norteamericana. Y la norteamericana, debo confesar que es un gustito personal, yo fanática de Los Cazadores del Arca Perdida. Esta película es una reinvención de esa película hecha por dos cineastas que dijeron vamos a hacer nuestra versión. Y es muy divertida, es muy divertida. Así que bueno, Los Cazadores del Arca Perdida era un clásico y esta pinta muy interesante. Esa va a ser el sábado a las 4 de la tarde. Así que, y después, bueno, el sábado a las 9 de la noche vamos con Cumbia la Reina, que es la historia de la cumbia en la Argentina, con la presencia de Pablo Coronel. Un documental muy comentado estuve viendo esta semana incluso. Cumbia la Reina, sí, la verdad que es muy interesante. Cuenta lo que es la historia de 6 décadas de cumbia en la Argentina, que uno por ahí dice, bueno, la cumbia como de movimiento en la Argentina y en el mundo, ¿no? Pablo toca cumbia colombiana, así que también lo vamos a aprovechar, vamos a sacarle todo el jugo que podamos y vamos a hacer que toque en la fiesta a la noche. Así que la idea va a ser pachanga después. Claro, porque obviamente va a cerrar el festival con una fiesta en el galpón de la Murga de la Estación, estuvo leyendo. Vamos a hacer a la mitad del festival, no lo vamos a cerrar porque el domingo. No nos aguantamos. ¿Y cómo se hace? ¿Mirar una película y bailar a la vez? No. Después de mirar la película, ese sábado de la noche, ¿puedes contar? Porque figura en la agenda, inclusive. Terminamos la proyección de la película a las 10:30 de la noche y ahí todo el mundo se va para el galpón de la Murga. Nada de que me voy a cambiar, me voy a cenar, no, nos vamos todos para allá, no hay excusas, así que... Con el pochoclo que comieron ya es suficiente. Sí, llévense su pochoclo y después nos vamos al galpón. La idea es juntarnos, charlar, disfrutar, tomar algo, comer algunas cosas por ahí y nada, y disfrutar y compartir el espacio y charlar un poco las películas que se vieron y las que se vienen el domingo, que el domingo seguimos con tres más. Quiero decir, Rocío, hace rato como que iba a contar algo y yo como que la interrumpo. Bueno, sabemos que el Cine Club de la Biblioteca Popular tiene, aparte de varios años, una convocatoria ya muy interesante y me gustaría que, si tenés alguna recomendación para la gente, que vaya temprano, que se acomode, que alguna cosa que tenga que ver con la comodidad y el espacio que tiene en la biblioteca, porque va a ir mucha gente este fin de semana. Ojalá. La verdad que sí, no tengo idea qué tanta gente va a ir. Tenemos espacio para más de 100 personas en el Cine Club. Por suerte, varias veces se ha llenado el auditorio, lo cual es, wow, muy bueno. Cine en posada, cine independiente, es difícil. La gente por ahí, ahora, de hace 8 años que yo estoy con el Cine Club, la gente va al cine y le encanta. Y esa cosa de decir cine independiente, por ahí uno le tiene un poco de miedo y no. Hay cosas muy interesantes. Vayan con tiempo, vayan dispuestos a acomodarse donde sea. Tenemos espacio, pero bueno, si toca piso, toca piso. Aparte, es un lugar donde no se cobra la entrada. No. Hace poco fui a ver allí Luna de Cigarras, muy buena película, que se estrenó oficialmente, por qué no decirlo, en la Argentina incluso, porque bueno, no ingresó al circuito comercial todavía esta película paraguaya, que está muy buena. Y el Cine Club de la Biblioteca, que ofrece un servicio plus, digamos, con documentales que se ven allí los jueves, los viernes, cuando se pueden ver ciclos de cine, de películas donde se han visto cine, ciclos de cine vasco, ciclos de cine francés, ciclos de cine sobre directores específicos. Luego quiero preguntar a María José Bilbao, ¿qué opina acerca de lo que ha pasado hace muy poquito, nada más que en el Centro de Conocimiento se declaró a un espacio, en todo caso va a ser ese espacio como una sala Inca? ¿Qué opina respecto de esto? Ojalá. Una de nuestras ideas en la biblioteca era hacer un espacio Inca en la ciudad. Nos ganaron de mano. O sea que en la Biblioteca Popular tenían intenciones de transformarla en una sala Inca. Sí, estábamos preparándonos y viendo a ver cómo era la operatoria. Y bueno, vamos a ver, esperemos que salga. No sé cómo va a salir eso. Le deseamos la mejor buena onda. Necesitamos una sala Inca en Posadas. Necesitamos el apoyo del Inca para mostrar un montón de cine que es difícil mostrarlo en las ciudades. A nosotros por ahí se nos complica un poco la cuestión de la difusión del material y conseguir las películas. Y bueno, por ahí la gente dice, el Centro del Conocimiento va a ser lejos. Sí, es lejos, pero bueno,
lo que pasa siempre, uno dice es lejos, pero al final después terminan yendo y terminamos acomodándonos y juntándonos varios en un auto para ir a ver las cosas. Y cuando es un circuito al que uno se habitúa, sí, deja de ser tan lejos. Sí, sí, y el posadeño está muy acostumbrado también a eso, que si no te dejan la puerta ya es lejos. Y no, ya no es tan así la cosa, ya podemos tomar un colectivo y, sí, y hacer un poco los esfuerzos. En mi caso yo opino que la Biblioteca Popular merecía ser declarada como una sala inca, pero dicen de que hay algunos requisitos que hay que cumplir, que sí, debe tener más de 100 butacas, el espacio. Sí, no, no lo sé. No tanto eso, sino la cuestión de la operatoria, más cuestión, la cuestión burocrática también tiene mucho que ver. Bueno, ya veremos, qué sé yo, no está todo cerrado, nosotros estamos dispuestos. A mí me encantaría personalmente hacerlo, hacer la programación, me encantaría, así que bueno, a ver qué pasa con todo eso. Bueno, la Biblioteca Popular sede del Bafici este fin de semana, que arranca mañana. ¿A qué hora la primer película? Entonces ya empezamos con... 20 horas, arrancamos con la apertura formal de la muestra, que va a estar nuestra presidente y va a estar Pablo Coronel presente también. Julián llega el sábado a la mañana, así que él no va a estar. 20 horas, a aclarar siempre, todas las actividades de la biblioteca, no solo esta, todas, absolutamente todas son gratuitas. Cine, teatro, música, todas las actividades, siempre vayan tranquilos porque siempre es gratis y la idea es que la gente vaya, que la gente conozca y que la gente aproveche de todo ese espacio que tenemos, ¿no? Entonces, vayan a las 20 y el sábado y el domingo a partir de las 4 de la tarde tienen tiempo. La cartelera está puesta en la puerta como siempre, entonces todas las actividades están ahí listas para ser vistas. Tenemos Facebook, tenemos página en internet, búsquennos, ahí estamos, así que vayan, aparezcan. Bueno, muchas gracias. María José Bilbao, referente de la Biblioteca Popular Posadas, particularmente el Cine Club de la biblioteca, que bueno, este fin de semana es sede de El Bafici, uno de los festivales de cine más importantes del país, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires. Nos vamos a una pausa nosotros de este revidado, pero ya volvemos con mucho más. La presencia de Gerardo Schaffer y su bloque de redes sociales y tecnología. Bueno, lo primero que traje es para mostrarle. Hola. ¿Cómo están? Hola, ¿bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Claro, porque no me saludaron. No, pero vos dijiste, bueno, lo primero que... Claro. Bueno, lo primero que traje para mostrarle es un récord Guinness que se hizo con la nueva película de 007 que se está filmando y tiene la explosión más grande filmada en una película. Lo filmaron en Marruecos. Ese es el director de los efectos especiales. Y ahí está mostrando, tiene el dato 8.418 litros de combustible y 33 kilos de explosivo. Y ahora vas a ver cómo explota. Lo hicieron el 29 de junio en Marruecos, uno de los desiertos ahí de Marruecos. Ahí estaban preparando todo y se viene la explosión. Y los que piensan que hacen explosiones a escala menor y después las filman con algunos efectos, no. Hacen explosiones a gran escala. La película seguramente, no sé si se estrena este año o el año que viene. Ese es el tipo de escena que te tiene que salir de una. Una sola vez, bien, y si no... No tenés muchas opciones, ¿sí? Uy, ¿dónde dejé la llave del auto? Bueno, dejamos ahí entonces la explosión y te voy a mostrar un gato que anda en jet ski. Un youtuber famoso que hace videos con su gato. El gato quería en realidad nadar con los patos o creo que son ocas. No sé si son ocas o patos, me quedó ahí la duda. Bueno, quería nadar ahí en un lago y le pedía. Entonces decidió hacerle un jet ski casero, por decirlo de algún modo. Y ahí le pone uno de los propulsores esto para soplar aire. El gato se tiraba, quería nadar. Y las ocas o los patos de eso le jodían. Entonces dijo, listo, entonces te hago un propulsor. Un jet ski. Y ahora vas a ver. Todo un actor en la parte. Claro, no.
Y ahí sale, mirá. Las chicas no lo podían creer. Igual tengo la sospecha de que el gato no la está pasando bien. No, el gato es re bien, mirá, contentísimo. Este youtuber se destaca por hacer videos así con su mascota, que es el gato. Ahí la tenías nadando. Y ya les voy a dejar con un video también de gatos como nunca los viste. Gatos en slow motion, en cámara lenta y haciendo unas expresiones geniales. Así que nos vemos mañana. Chau. Chau, Jera, hasta mañana. Señores, con ustedes, el hombre que analiza los temas de la actualidad en slow motion. Estamos hablando de el Dr. Deiner. Buen día, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Vamos rápidamente a comentarnos el tema porque de slow motion tenemos que pasar a fast forward. Una cosa. Y vamos a hablar directamente de las campañas políticas de época. Hace últimas semanas, nos queda poco tiempo y han aparecido nuevos spots. Nuevos. Vamos al video número uno. Nuevos. Ella es Rosa, jubilada. Deseaba votar a Macri hasta que supo que él se opuso a la estatización de las AFJP. Donde le saca la careta. ¡Epa! Porque a la esto ya se hizo en Brasil, parece, ¿eh? Ah, mira. ¡Mira! La campaña de contra Dilma fue el año pasado. Entonces estamos viendo una campaña sucia, digamos. ¿Por qué decimos? No sé. Sucia quizás será porque es poca limpia de creatividad, pero esto no sucedió solo ahora, ¿eh? Vamos al siguiente video, por favor. Hagamos un poquito de historia. Por favor, cuidado los ojos con lo que van a ver. Es muy fuerte. A ver si me da audio. Tocate izquierdo. A ver si me da el audio el video. Un peso fuerte. Menem lo hizo. El respeto internacional. Con él es verdad. También era una campaña. Año 94-95, si no me equivoco. Creativos a pleno. Veamos el siguiente video que estuvimos investigando. También. E aí, migrantes? A linha leste do metrô. Parece que cambian los tiempos, pero la costumbre de Brasil. Brasil sigue siendo barato, me parece. Brasil sigue siendo barato porque incluso siguen contratando los mismos creativos. No sé si son los mismos creativos, pero las ideas se las traen de Brasil y las ponen supuestamente en juego en esta campaña sucia, quizás, como les digo, reitero, sucia porque no está limpio de creatividad o campaña del miedo, no sé, miedo a tirar una idea nueva, no sé. Debe ser eso lo que me parece. Y estamos, como decíamos, en esta última fase donde todo es miedo y qué sé yo. Y para despedirme, le muestro este tráiler original, este sí, que hace a la campaña el miedo. Que tengamos un estado transparente,
gobierno abierto, información disponible, que se vuelva a prestigiar la carrera pública, que se respete el valor del trabajo de servicio público. No. Come on. I don't like it when you boys watch stuff like that before bed, okay? So let's go, come on. It's not real, Mom. Do you believe in evil? Something otherworldly? Yes. You don't stop evil. You can only protect yourself from it. There are references to B'Ghul across all cultures. Some believe that it fed off of the corruption of innocence. Yo gasto 10.000 pesos por mes, mi señora lleva la cuenta. Nobody ever comes out here. That was terrible what happened. He's gonna hurt us. I won't let that happen. ¡Cuidado, cuidado! Este ha sido un resumen. Han quedado muchos temas afuera, pero seguramente estaremos hablando la semana que viene, analizando todo lo que se viene en el gran debate. Muchas gracias y nos vemos. Tengan un buen fin de semana. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Reiner. Ahí se van en slow motion. Se van en slow motion. Y nosotros, como quieran, a vos que estás del otro lado, te aviso que nos vamos a la última pausa de este Revirados y ya volvemos para despedirnos. Para este jueves de espectáculos y eventos, tenemos que avisar que Mabel Ramírez cumple años hoy. Le mandamos un beso grande a la mamá de Vicky y que esperamos, obviamente, la invitación a la fiesta pronto para anotarla en nuestra agenda. Y para eso también vamos a ver qué hay sobre el estado del tiempo. Te invitamos a hacer cosas, pero te vamos a mostrar qué es lo que va a pasar. Y ahí estamos viendo, se espera todavía que llueva hoy, inclusive mañana, con mucha más actividad de tormenta. Hoy un día muy, muy caluroso, máximas de 34 grados. Amaneció caluroso este jueves, un viernes con más tormenta y el sábado parece que se va a querer empezar a despejar. Bueno, para vos que querés comunicarte con nosotros, ahí vas a ver en pantalla las direcciones para mantenernos comunicados y quiero recordarte que mañana a la hora 21 otra entrega más de Cine Pop con Verónica Gentili. En esta ocasión 5 películas sobre biografías de músicos, ¿sí? A no perderse por territoriotv.com.ar. Bueno, momento de la despedida. Nos vamos de este programa de jueves, nos volvemos a encontrar mañana a las 9 de la mañana en territoriotv.com.ar y a las 12 en Somos Posadas. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.